Bueno, pues ante todo agradezco a la Fundación Gustavo Bueno que me hayan invitado a participar en estas, en estas conferencias y también tengo palabras de reconocimiento para la obra y la persona de don Gustavo, así como también para la Fundación, pues mantiene el norte de la desnortada filosofía española. El título de, de, mis, de mis conferencias, eh, Confrontando el cerebrocentrismo que nos invade, cuerpo, conducta y cultura, eh, ya nos da la pista del tema y del problema que nos trae aquí. Eh, por de pronto, pues sugiere... una tendencia centrada en el cerebro eh, como centro de de referencia de de muchas cosas como como veremos o y, y ya suponemos y que nos que nos invade, que nos eh, digamos que nos casi nos atropella o sugiere, digamos, esta presencia un tanto eh, pues invasiva y que esa invasión eh del cerebro del cerebrocentrismo pues es algo que, a lo que hay que hacer frente, que hay que confrontar, y por lo que se ve, por el contexto en el que estamos, pues algo que hay que confrontar eh, filosóficamente. Eh, podría, podríamos decir, podría yo decir, reutilizando eh, un célebre título de Ortega y Gasset, que el tema de nuestro tiempo, eh, al menos un tema de la filosofía del presente, es enfrentar ese cerebrocentrismo. El inconveniente, Eh, siento que hay que enfrentarlo filosóficamente, es que yo no soy filósofo. No haría falta, no haría falta decirlo, eh, por lo, como se verá, pues yo no, no, no tengo lenguaje ni bagaje filosófico. Eh, sin embargo, digo esto eh, por si eh, alguien estuviera preocupado acerca de si yo me creo filósofo. Eh, yo más bien me considero, en este caso, en este tema, pues, usuario de la filosofía con suficiente eh, conciencia crítica para reconocer el papel de la filosofía en el conjunto del, del saber, en este caso sobre el, cere el cerebro, que tantas ciencias eh, implica, con la neurociencia como reina de todas ellas, ¿no? como, como sabemos y, y vamos a, eh, a ver, a argumentar en esa línea. ¿no? el caso es que en estos tiempos eh, líquidos, en los que estamos, eh, se echa en falta la filosofía. pero nadie de, de los que la, más la necesitan, pues la, la echa en falta. Eh, porque se considera que todos los temas en torno al cerebro pues son temas empíricos, eh, técnicos, eh, científicos, que no requieren planteamientos filosóficos, o que la filosofía espontánea del, del científico de turno, pues ya, ya sería suficiente. Sin embargo, como dijo el filósofo y psiquiatra Carl Jaspers, eh, no hay escape de la filosofía. Eh, la cuestión es solamente si es una filosofía buena o mala, eh, clara o oscura, pero quien rechaza la filosofía está él mismo eh, practicando filosofía, aunque no lo sepa. Esto, seguramente, lo dijo Jaspers como filósofo, pero para muchos que tienen resistencia cuasi psicoanalítica, a la filosofía podría haberlo dicho como psiquiatra. La filosofía que yo pongo en juego a propósito de este tema es el materialismo filosófico. Lo pongo en juego como, como usuario, eh, que trato de aplicarlo de una forma particular, espero que no del todo peculiar. Eh, por el sitio donde estoy, en la fundación, pues me da reparo hacer esta esta exposición pero más que reparo me da amparo eh, para hacerla pues, pues no sé con toda, con toda libertad y tranquilidad y eso me va a permitir a mí también eh, pues plantear los, los problemas que yo he tenido en aplicar el materialismo filosófico a, al tema en, en, en cuestión sin duda ninguna problemas que tienen que ver con mi propia limitación pero seguramente también no con la limitación del materialismo filosófico pero no Quizá o problemas quizá porque no digamos, no, está, no ha transitado eh, esos esos temas eh, esas, esos entresijos en los que yo me, me, me muevo ¿no? que tienen que ver con, con la psicología con la psiquiatría, con el cerebro y, y, y con todas las digamos las cosas de las ciencias de las ciencias humanas. ¿no? En la exposición que voy a hacer, pues tiene dos, dos grandes partes, las que corresponden a la tarde de hoy y a la tarde de mañana. Sin menoscabo que a la mitad de esta tarde, pues también hagamos una digamos una parada y posiblemente también mañana, pues la que corresponda. En la primera parte eh, veremos qué es el cerebrocentrismo y las razones para su para su existencia antes de confrontarlo, ver si tiene digamos algún algún sentido eh, que le dábamos a a tenernos, ¿no? Digamos a aceptarlos, ¿no? Aceptarlo pues sin <laughs> sin tener que confrontarlo, ¿no? Y en la segunda parte, probablemente ya esto será para mañana, pues a, haríamos haría la confrontación filosófica poniendo en juego el materialismo eh filosófico. Así que sea en <laughs> en primer lugar pues el cerebrocentrismo y sus, y sus razones. Vamos a conceder eh, que tenga, digamos, razones de, de ser, que esté justificada esa, esa invasión que, digamos, que ha enunciado. Que ¿no? ¿Qué es el cerebrocentrismo? Bueno, una, es, una expresión muy, muy, muy corriente, muy mundana, de, digamos, muy, muy llamativa, eh, que, que sugiere, por el ismo supongo... eh que bueno porque hay una tendencia a poner el cerebro eh como centro de explicación de todos los asuntos humanos. Dice un premio eh Nobel de bioquímica nada menos que Francis Crick, uno de los descubridores del 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 ADN eh que no somos más que un montón de de neuronas. El cerebrocentrismo es entonces el atribuir eh al cerebro la explicación de todos los asuntos y de todas las actividades humanas. Y cuando digo todas, eh, son todas. No aquellas que tradicionalmente pudiéramos eh, digamos, atribuir al cerebro pues, pues, en fin, con, más, eh, con más justificación, ¿no? Por, porque estuviéramos hablando de acaso de algún trastorno neurológico e eh, y así. Eh, como dice Iñigo Ongain en una recensión de, de mi libro, eh, que, viene, que viene a resumir esta, pues esta, esta tendencia, desde el último cuarto del siglo XX el cerebro eh, ha venido convirtiéndose en una de las figuras más destacadas del dramatis personae de las ciencias de la conducta, algo de lo que no puede quedar eh, duda alguna, a poco que estemos al tanto de, de, pues de no solo ya de las ciencias de las ciencias humanas, sino casi de las, de, 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 la, de, las, de las noticias y de los periódicos y de las eh, continuas novedades eh, que, se nos, que se nos presentan ¿no? como, como nuevos conocimientos acerca de los asuntos humanos, incluyendo los más, los más triviales. ¿no? Eh, ciertamente ha pasado la década del cerebro, no en, no en vano, la década de 1990 fue declarada la década del cerebro y, consiguientemente, pues, eh, pues ha... Eh, ha aglutinado en, 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 ese, en ese siglo, hoy día los siglos duran 10 años, eh, ha aglutinado pues, no solo la atención, sino la cantidad de recursos para investigar en el cerebro digamos, las cosas que ni siquiera le competen al cerebro o que el cerebro digamos, estaría bien, bien alejado. ¿no? Y en este, en este contexto ha emergido eh, la neurociencia. Eh, como la reina de las ciencias eh, hoy día. Desde luego, la reina de las ciencias en, en las ciencias sociales o las ciencias humanas, pero también en las humanidades, ¿no? eh, que, que, que han quedado, yo creo que, acomplejadas ante, ante la semejante reinado. ¿no? El cerebro en nuestros días eh, suplanta, eh, suplanta a la persona. Eh, el cerebro es visto hoy en, ya no en contextos académicos, científicos, neurocientíficos, sino en contextos eh, mundanos, en programas televisivos, en periódicos de, de, de diario, en suplementos eh, de, dominicales, etc. el cerebro es, es visto, es tratado como, como un viejo conocido, como, como una referencia, eh, pues, a la que todo el mundo acube, acude para explicar asuntos de sus, de sus vidas, acontecimientos eh, que, que, digamos que, son, que son noticia, etc. Y resulta tanto más llamativo esta, esta referencia al cerebro como un viejo amigo cuando del cerebro no se tiene, no tiene experiencias, de los pocos órganos eh, pues que, que resulta a, a anestésico para, para la experiencia humana. Si por el cerebro fuera, se podría someter a operaciones quirúrgicas sin anestesia. Lo que duele es la cabeza y la, las meninges. Eh, pero el cerebro no, 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 se, no se tiene pues, experiencia de ello, y sin embargo la gente habla de ello pues, como, como si lo estuviera experimentando así de primera, de primera mano. ¿no? Eh, en fin, en, en, en cantidad de contextos. Yo creo que el, el cerebro está también a la altura, y ahora a la altura depende de donde uno la quiera situar, a la altura del Dalai Lama, para decir, y lo dice un, un eminente neurocientífico, Ramachandran, eh, que hay un, un, da, un Dalai Lama en cada, en cada cerebro. ¿no? Entonces, a este, a este nivel de, ya no de divulgación científica por parte de un neurocientífico, sino de, de vulgarización de todo, pues se habla del, del cerebro. ¿no? Y el cerebro, en, 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 nuestro, en nuestro tiempo, eh, viene a, a ofrecer... una naturalización de, de todo. Eh, allí donde la naturalización ya estaba iniciada y tenía sus razones eh, de ser, ahora acaba de, digamos, de, de, de tener todas las, las razones, por lo visto, eh, con el cerebro y su, y su baluarte y su retaguardia, el, el gencentrismo del que también hablaré eh, a continuación e la naturalización se dá, yo creo que en todo, bastaría tocar unos cuantos temas muy distantes y diferentes entre ellos para percibir esta 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 perspectiva a cuenta del cerebro. La naturalización está está más al día que nunca en en en, en Kant, aquello que eh, que dijera eh, Corán Lorenz, de de que el a priori kantiano es un a posteriori de la evolución, pues hoy día ya, ya casi se puede ofrecer hasta con, con neuroimágenes. no las he visto, pero, pero a alguien se le podría ocurrir esto. no. la fenología de husserl, eh, pues que, que, que se ha definido contra el naturalismo, pues está siendo también naturalizada. no, eh, digamos, la, buscando las, las bases de la, de la conciencia y de la autoconciencia, pues es un, digamos, es un tema estrella eh, de de la, de la neurociencia y de, de este cerebrocentrismo eh, que, nos, que nos invade. Y eso en una perspectiva filosófica, no, no, meramente, no meramente clínica o, o, o médica, sino bueno, como, como una especie de fundamentación. neurocientífica de. en este caso, de, de, de tradiciones o de sistemas filosóficos eh, pues, pues establecidos. ¿no? La cultura. La, la cultura como una referencia pues bien genérica que nos incluya pues todo lo casi en lo que nos sugiere el término eh, cultura eh, está también eh, sometida a una naturalización filósofos de de postín por ejemplo mosterin pero no haría falta ni siquiera citar a alguno porque casi esto es ley <coughs> ley común y lo que yo voy a decir casi es blasfemia en vista de de digamos de, de cómo se da por hecho o se supone que, que todo tiene que ser naturalizado incluyendo la cultura pero se entiende en particular que la que la la cultura eh, tiene que ser naturalizada convertida en una ciencia natural eh, más pues como, como las, las ciencias naturales por derecho propio ¿no? tanto la naturaleza humana como la cultura humana, se dice en esta perspectiva, son información. Se diferencian en que una información se transmite genéticamente y la otra se transmite meméticamente, de acuerdo con ese concepto de los memes pues, inventado al hilo de los, de los genes. De manera que a cuenta o sobre la base de una teoría informacional de la cultura, que se corresponde con la teoría también informacional de los, de los genes, pues se hace una, una, una similitud y se sitúa en el mismo, prácticamente en el mismo plano, pues la cultura de respecto de la, de la naturaleza. Eh, los, los memes, ya el nombre lo, lo revela, y digamos, y el autor que lo propuso fue precisamente en el contexto de, del genetismo. pues eh pues viene a a a dar carta de naturaleza a la a la cultura eh como una eh parte del ser humano que tiene que ser eh, por fin naturalizada eh como como o por eh, las 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 ciencias eh las ciencias naturales, ¿no? Eh se habla a este respect, respecto de de la de la darwinización de de todo la darwinización universal o darwinización generalizada eh la perspectiva de Darwin entonces habría de generalizarse y y convertirse en algo eh, digamos que que cubriera todos eh, digamos todos los aspectos humanos eh la mm, el descubrimiento eh de las de las neuronas espejo Eh, que ha sido una bendición para, para la popularización eh, de la neurociencia, eh, se pone aquí, eh, así como, como si fuera el eslabón eh, que permite entender que la, la cultura y los, y los memes, la, la imitación humana por la que se aprende de los otros y se transmite, dicen, la información, pues tiene ya su, su eslabón en, en, en el cerebro, eh, por lo que hace que se pueda... Asimilar la perspectiva del cerebro a la perspectiva de la cultura. Las neuronas espejo eh, serían algo así, lo dice hasta Ramachandran, un, un eminente neurocientífico, eh, pues que vienen a ser, en, en psicología, pero se refieren en general, en teoría de la cultura, vienen a ser eh, a, a la psicología y a la, y a la explicación cultural eh, lo que el ADN es a la, a la, a la biología. ¿no? Eh, el propio mm, otro outro filósofo de, de 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 referencia en esta en esta perspectiva, Daniel Dennett, eh habla de de la idea peligrosa de de Darwin para señalar el temor que digamos que todavía se tiene a Darwin eh, en la medida en que resulta muy difícil de aceptar eh que la que la cultura eh, tenga que entenderse en una perspectiva de la selección de la selección natural. Y eso es lo que él llama el, el ácido universal, que allí por donde pasa eh, Darwin, eh, disuelve todas las tradiciones y las, los saberes que, que se tenían hasta entonces, y resulta entonces muy difícil, muy peligroso aceptar a Darwin. Pero eh, denne propone que la teoría darwiniana eh, <laughs> sea, debiera ser en su, en su formulación, eh, una religión estatal establecida sobre el materialismo científico de manera que, que todavía habría que digamos que vencer eh, pues, eh, a esos resistentes que ya no son creacionistas dice él eh, sino eh, los propios científicos filósofos y científicos pues que se resisten a, a la darwinización del mundo pero que, que esta digamos es algo que, eh, que debiera darse inevitable y, y, y algún día tendría que, que establecerse no? El propio para terminar esta, est, estos ejemplos de la naturalización de todo a cuenta de, de lo que se sabe del cerebro, pues un ejemplo más es el, el capitalismo, el, el capitalismo neoliberal que caracteriza en nuestros tiempos, eh, pues parece que, que haya en el cerebro eh, una, como si dijéramos, una justificación y a su vez el, lo que se sabe del cerebro eh, viene vendría a mostrar, de acuerdo con esto, que por fin el cerebro ha llegado o se ha encontrado con una sociedad, la del capitalismo neoliberal, eh, que está eh, funcionando organizada de la misma manera que funciona el cerebro. Entonces habría ahora mismo una especie de, digamos, de por fin eh, llegada del cerebro a una sociedad que funciona de acuerdo a cómo funciona, funciona este. Eh, todo esto eh, hablando o a cuenta de, del cerebro. Pero como retraguard, retra, retraguardia del, del cerebro del cerebrocentrismo está el gencentrismo. Eh, existe hoy día, a lo largo del siglo XX, pero digamos a más avanzado el siglo XX todavía más, lo que podríamos llamar un fundamentalismo eh, genético. Eh, que bueno, pues que estaría, por decirlo así, en la base, y en el origen, de todas las creaciones que se atribuyen al, al cerebro. El proyecto del genoma humana, posterior a, a la década del, del cerebro. Eh, pues viene, a, viene a, confirmar, a confirmar esto. Y aunque el genoma humana tenga su mayor rendimiento en el estudio de, de enfermedades, por ejemplo, eh, el cáncer, eh, sirve también. para expander, digamos, su su invasión, ¿no? En en todos los 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 ámbitos, ¿no? Eh así, entonces po, podría concluir este este pasaje diciendo que el cerebrocentrismo es es la es el espíritu de los tiempos actuales. Y, y Y tenido presente por dónde por nos viene su estado eh, ubicuo del cerebrocentrismo, pues trataré de examinar eh, sus razones de ser. Decir, qué, ¿Qué bases hay, qué razones hay eh, para bueno, eh, pues tener que, que recibirlo y, y, y acaso eh, asumir sus, sus implicaciones? ¿no? Y me referiré a tres, a tres razones principales. En eh, la, primera, la primera trataré de examinar eh, los, progresos de la, los progresos de la neurociencia y, en su caso, de la genética, para ver si justifican el, el cerebrocentrismo, aunque no sea en esa invasión desmedida, para ver en qué medida, al menos, pues, pues estaría eh, justificado. Y, bueno, eh, ciertamente en los últimos... En los últimos tiempos eh, se han desarrollado nuevos, nuevos métodos eh, para el estudio del cerebro, pues desconocidos bueno ya por por Novidad, por, por eh, pues en tiempos anteriores, pero bueno, eh, nuevas maneras de estudiar el cerebro, por decirlo así, pues eh, de una forma no invasiva y en, y en, y en vivo, eh, en vivo y en directo se podría decir, ¿no? Y la referencia aquí de pues de forma general eh, son las las máquinas de de resonancia magnética con en fin, con una eh un compleja implicación de de ciencia y de tecnología que permite hacer esos esos estudios, ¿no? Sin duda ninguna, digamos admirable esa esa tecnología. Y es una tecnología muy conocida para muchos usuarios que, que hayan pasado por, por hospitales, la misma tecnología que, que se pueda utilizar pues en, no sé, para hacer radiografías, resonancia magnética en, aplicadas a cualquier, a cualquier órgano. Yo mismo me han pasado por la máquina para ver cómo estaba una rodilla y a resultas de lo cual pues, pues hacer una intervención que resultó muy, muy precisa. Pero ¿qué pasa cuando se aplica al cerebro? ¿Qué nos revela la resonancia magnética del funcionamiento del, del cerebro? Bueno, de, de forma final, así eh, impresionista o fenoménica, pues se nos, al final se nos ofrecen neuroimágenes, neuroimágenes eh, eh, siluetas del cerebro, donde se muestran... eh pues unos eh uno unos puntos, unas zonas, unas áreas eh que están activadas, las neuroimágenes consisten en presentarlas coloreadas de 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 una de una manera para que se perciba eh pues qué áreas están activadas en relación con otras actividad con actividades conductuales que que importa entender o estudiar en la perspectiva del cerebro. Esas son las, digamos las las neuroimágenes, imágenes eh, de la activación del cerebro concomitante, correlativa a las actividades eh, conductuales o, o, la, o los asuntos eh, humanos que se quisieran, que se, que se quisieran y ahora todos se quieren estudiar en la perspectiva del, del cerebro. Pero qué miden las neuroimágenes en realidad? Como en fin, todo el mundo sabe, es accesible para saber esto. Lo que miden las imágenes es el flujo sanguíneo en determinadas áreas del cerebro que se supone que está requerido por una activación neuronal que consume sangre, glucosa, como energía que necesita, y que esa activación neuronal, a su vez, está suscitada por una eh, tarea o un asunto eh, en el que está implicada la persona que está, en la máquina, que está en la máquina, de manera que los que nos ofrecen las neuroimágenes, eh, pues no es ni más ni menos eh, que eh, el aporte sanguíneo en determinadas áreas del cerebro relacionadas con las actividades que una persona estuviera implicando. desde el punto de vista de estudiar y entender el funcionamiento del cerebro, seguramente que es mucho, es, es importante este método para eh, averiguar eh, dónde y de qué manera está funcionando el cerebro en relación con los asuntos de referencia. Ahora, desde el, desde el punto de vista de los asuntos de referencia, eh, pues eh, eso no es nada, o sea, ciertamente no es nada. Yo creo que aquí en este caso, yo creo que es necesario ser hasta volteriano en este sentido, un tanto irreverente a la hora de, digamos, de, de percibir, de apreciar, eh, digamos, lo que nos dan, lo que nos dan esas esas medidas. Eh, pues, pues nada, nada más que eso. Esta era una idea, es, es, es curioso señalarlo, bueno, no sé si hasta dónde llega la curiosidad siquiera, pero esta era una idea eh, de, de William James en, en 1890, yo creo que en principios de psicología o así, él habla que si algún día se pudiera eh bueno, entendiendo de que el cerebro está rodeado y es el órgano que más sangre, digamos, requiere para su funcionamiento, que si algún día se pudiera eh medir eh el consumo de sangre del cerebro, se podrían estudiar eh las actividades las actividades mentales, bueno, las actividades cerebrales, ¿no? que eh, digamos que fuera, pero descarta eso como algo como algo, digamos, nada, utópico, en lo que no merece la pena ni siquiera pensar. Pues es eso lo que permiten las, eh, las máquinas de resonancia magnética, eh, gracias a las propiedades magnéticas que tiene el oxígeno de la sangre, que permiten eh, ser, digamos, detectadas por eh, magnetos, eh, digamos, que, que conforman ese espacio de la máquina en la que una persona, eh, digamos, es expuesta y es expuesta a ser digamos, a ser detectada esa, esa actividad porque también merece ser resaltado que la manera de, de medir de, de medir el funcionamiento del cerebro en relación con las actividades humanas es en una máquina es en, en el tubo de esa máquina el, digamos, la, la imagen que nosotros podamos tener por haber sido expuestos a ella o porque la hayamos visto, Consiste en que a un individuo eh, lo tumban en, una, en un carro, este entra en el tubo de una máquina y allí es expuesto, en este caso, a. Eh, pues a las actividades que se tratan de estudiar y el cerebro es el que es eh, detectado por los magnetos eh, pues que, que, que rodean ese, a, ese, a ese tubo. ¿no? Eh, quiero con esto resaltar. Que se trata de una de las eh, maneras de medir el funcionamiento humano más antinaturales que hay, digamos, más ajenas a la, a la postura y a la compostura y al funcionamiento eh, cotidiano. Eh, una vez en la máquina, eh, el, lo, que, lo que se trata de estudiar consiste en exponerlo a, a, la, a la persona mediante instrucciones que pueda recibir. Eh, pues, eh, por, por auriculares que, que lleve colocados, eh, mediante imágenes que se le puedan presentar a través de unas antiparras, unas gafas que, que puede llevar eh, puestas, o de acuerdo a, a algunas instrucciones experimentales que le dan antes de entrar en, en el tubo y entonces algo que él tiene que hacer. La manera de responder eh, consiste habitualmente en una especie de teclado acomodado a esa a esa postura y, y decir, eh, pues, es aplicar una tecla. Eh, de nuevo, se trata de estudiar un asunto humano de la forma más antinatural y más interceptada que, digamos, que se pueda imaginar. ¿Y qué cosas se estudian ahí? Pues de todo tipo. Ahí se puede estudiar eh, el amor, se puede estudiar la religión, se puede estudiar la política, se puede estudiar la ética, se puede estudiar eh, un trastorno psicológico, etcétera, etcétera. Así, por ejemplo, eh pueden meter a una persona que esté definida, si el estudio se te, se interesa en ello, eh una persona o una serie de personas, cada una por turno, eh que esté que esté enamorada. Y en esa posición de 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 resonancia magnética, eh pues en un momento dado eh le presenta un estímulo que le da el nombre o le recuerda o le suscita el objeto de su amor. Y entonces eso eh activa por lo visto eh determinadas partes del cerebro que son las que luego mediante una serie de procesos matemáticos se sintetizan y se colorean y se transmutan en esa imagen que vemos y entonces eh de ahí se deduce Que en las áreas del amor, eh, digamos, o el amor eh, tiene sus bases en las áreas que correspondieran. Y así, uno que estuviera eh, estudiando o tomando una decisión, se supone eh, ética o moral, pues se le pide ante un dilema eh, que, tome una, que tome una decisión o se le presenta una, una situación crítica y lo que, el, el, digamos, la activación concomitante del cerebro pues sería, eh, por decirlo así, la base neuronal de, esa, de ese comportamiento, comportamiento de esa manera, eh, ético, eh, moral, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí se puede estudiar, pues cómo no, eh, pues la, la religión también, en la medida en que quien sea creyente, por ejemplo, pues se les pone a los estímulos eh, pertinentes y se ve, eh, pues, qué que, que áreas del cerebro, digamos, se activan, ¿no? Es un tipo de investigación eh, digamos que, por un lado, tiene garantizado el encontrar algo, eh, porque el cerebro necesariamente eh, digamos, va a estar activado concomitantemente a alguna estimulación que se le ofrezca. Lo contrario eh, su sería suponer pues, que la persona se ha dormido, ha entrado en coma o ha muerto. De manera que, 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 digamos que el hallazgo está, está garantizado, eh, porque alguna activa activación del cerebro eh, pues, pues está implicada. En, en, digamos en todo, en, en cualquiera de esas, eh, de esas actividades. Y de ello deducen entonces eh, pues la, eso, las bases neuronales del cerebro. La verdad es que el, los nuevos métodos en resolución eh, para el estudio del cerebro pues mm, no son más que eso. No son más que eso. Eh, ¿Acaso importantes para conocer mejor el funcionamiento, pero yo creo que mm, insolventes? Eh, para entender el funcionamiento humano del tipo que se digamos que se suele que se, su, que se suele estudiar. Yo creo que, que esto se puede sostener así de esta forma, de esta forma eh, digamos casi dogmática por mi parte, sin haber digamos presentado más que eso, y también de una forma yo creo que de digamos volteriana, ¿no? digamos que también nos, nos sitúe frente a ese fundamentalismo. Eh, explicativo, ¿no? eh, con todas las, las referencias, las reverencias y admiración para la tecnología y se excusa decir para el cerebro, etcétera, etcétera. ¿no? Pero ahí la cuestión es, eh, la cuestión sería que, qué tiene que ver todo eso con los asuntos humanos de los que estamos, que se están estudiando. ¿no? Eh, además de, de los nuevos métodos para para estudiar el cerebro que pudiéramos considerar como como una razón para el cerebrocentrismo eh tendremos que también que que, que considerar eh los avances en la psicofarmacología eh, al menos en los contextos eh, digamos en los que yo me muevo pues eh pues es eh, es importante pero no solo en un contexto digamos de de un psicólogo clínico sino eh, también en el vamos en el amplio vamos en el amplio panorama eh, mundano, ¿no? En la medida en que la eh, la psicofarmacología, la medicación, eh, digamos, es muy muy usada y muy eh, muy esperada y y en, y en ella, eh, digamos, eh, se confían y digamos si se buscan ayudas para para los asuntos humanos, ¿no? Eh podría podría ser el caso que los eh, nuevos métodos para estudiar el cerebro no den más de sí que lo que he tratado de sugerir, pero que sin embargo, eh, como una cuestión de, de, digamos, de aplicada, de tecnología, en este caso de, te de tecnología psicofarmacológica, pues que hubiera ahí, digamos, unos avances que nos hiciera, digamos, pensar de otra manera acerca Acerca del cerebro, pensar de acuerdo a, a, a todas esas atribuciones que se le dan al cerebro. ¿no? Y, y entonces, nada, pues me, me pregunto y muy rápidamente también trataré de, de responder. Lo haré sin las justificaciones necesarias, pero también me remito y me permito, digamos, hacerlo así de forma expeditiva, pues porque, bueno, porque están más documentadas en el libro de, de referencia y otros que nosotros hemos escrito, eh, pues algunos con un título así también irreverente, ¿no? La invención de los trastornos eh, mentales. ¿no? Buena parte de, la, de lo que yo no puedo justificar aquí está justificado en esas, en esas referencias. ¿no? Eh, respecto de la psicofarmacología, ¿qué hay? Eh, ¿Qué hay entonces como para considerar que debemos eh, atender o tener, tener ese ese respeto por, por, el, por el cerebro, ¿no? Como explicación de los asuntos humanos, ¿no? pues la verdad es que la psicofarmacología mmm, no tiene la especificidad que tienen los, los psicofármacos que se, que se utilizan, que, que, que se definen por ser anti esto, anti otro, anti lo demás, ¿no? Y básicamente hay tres grandes familias de psicofármacos: los ansiolíticos, los antidepresivos y los antipsicóticos. Lo que estaba diciendo entonces es que esa especificidad de los psicofármacos está más en el nombre, en el, en el nombre, ya digo, comercial con que se, se nos ofrecen, que, eh, con, eh, que, que respondiendo a una especificidad psicofarmacológica que fuera dirigida. a las a las bases, a las causas eh que que tuvieran que ver con la depresión o con los trastornos eh psicóticos, ¿no? Eh los psicofármacos no son específicos a pesar de su nombre entonces, sino que son enteramente eh inespecíficos en cuya acción, en cuya modificación de la actividad cerebral y, en general del sistema nervioso eh pueden caer, pueden pillar di, dicho así Eh, ciertos síntomas eh, que definen un trastorno, pero no porque vayan dirigidos al lugar donde se genera ese trastorno, que por lo demás no es conocido ni es de esperar que se encuentre en un lugar puntual. La depresión de la gente o un trastorno psicótico de la gente eh, no brota del cerebro eh, pues, eh, pues de, de un lugar puntual, etcétera, que, que allí tuviéramos que, eh, que intervenir. De manera que ninguno de esos psicofármacos eh, tiene la especificidad eh, que sugiere su nombre, incluyendo los antipsicóticos, eh, que parece que, que fueran, digamos, psicofármacos muy especializados de la, de la psicosis, de la esquizofrenia o de síntomas eh, psicóticos, cuando en realidad no tienen ninguna especificidad. ¿no? Y entonces, en esta, en esta perspectiva, eh, los psicofármacos eh, tampoco vienen a, digamos, a ofrecer una evidencia. eh por la por la que tengamos que considerar pues pues el, ce, el cerebro como una una referencia o un o un centro, ¿no? Eh es es más eh una un, un aspecto de del éxito, pero es un 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 éxito deslogo eh comercial o industrial y es un y un y, y es un éxito eh Pues, eh, pues también yo creo que de otra manera fraudulento eh, de los psicofármacos, es que los psicofármacos eh, llegan a definir los trastornos psicológicos por los aspectos que ellos mismos tratan, de tal manera que los psicofármacos funcionan tanto más como, como diagnóstico que como tratamiento. Los problemas psicológicos eh, hoy día se han llegado a redefinir por los fármacos. eh de manera que aquellos aspectos que son sensibles a los fármacos son los que se han estudiado en relación con un con un trastorno y el trastorno se define más bien por lo que trata el fármaco no por la entidad o naturaleza del trastorno que tuviera que tuviera la gente en los fármacos se sigue una especie de de razonamiento exjuvantibus de de delante hacia atrás Eh, de manera que se llegan a definir los problemas más bien por, la, por aquello que ayuda a aliviarlos. Pero no quiere decir eh, que el alivio que puedan producir, en este caso, los psicofármacos, eh, esté alterando, eh, esté poniendo de relieve eh, las causas de los, de, los, de los trastornos, por decirlo muy rápidamente. El hecho de que. La aspirina produzca eh, un, un alivio para el dolor de cabeza, no quiere decir que el dolor de cabeza fuera debido a la falta de aspirina. Pues eh, en, en los psicofármacos operan de, de alguna manera muy similar. ¿no? Se ha llegado a definir la depresión como una alteración del equilibrio de, las, de un neurotransmisor, la serotonina, porque se supone que hay unos fármacos que alteran el equilibrio de la serotonina. Pero aún si estos fármacos producen un alivio de la depresión, eh, no quiere decir que la depresión eh, se debiera a un desequilibrio de la serotonina. Eh, en la esquizofrenia pasa lo mismo. Eh, se ha definido la esquizofrenia como eh, una enfermedad cerebral que tiene que ver con neurotransmisores específicos como la, dopam la dopamina. Eh, y el hecho de que los psicofármacos, eh, los antipsicóticos, eh actúen en la dopamina, que tampoco actúan todos ahí, ni ni es solo ese transmisor transmisor el en el, el, el que el 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 implicado, el hecho eh, en todo caso de de que actúen en ese neurotransmisor, no quiero decir que el neurotransmisor sea la causa o tenga que ver eh con la condición esquizofrénica. ¿no? de maneira que los psicofármacos llegan a tener efectivamente eh, mucho éxito eh, comercial e industrial tanto por sus nombres y por por lo que espera la gente de ellos y porque los propios psicofármacos eh, hacen los trastornos a su imagen y semejanza a su medida y en este sentido los digamos traiciona la la propia naturaleza eh, la naturaleza De los, de los trastornos, porque lo reducen a los síntomas que trata el fármaco. Eh, digamos, descontextualizando el problema psicológico, la depresión o la psicosis, descontextualizándola del resto del organismo, de la persona, y, y, y por definición, la persona siempre está en un contexto y en un escenario y en, un, y en, un, y en, un, y en unas circunstancias eh, de la vida que quedan totalmente descontextualizadas por el, el uso de los, de los fármacos. Así que. No podríamos tampoco encontrar en los psicofármacos, a pesar de, de, su, de su éxito en este sentido dicho, eh, pues también una justificación del cerebrocentrismo que nos, que nos invade. ¿Qué hay de la genética? Pues, pues también muy, muy rápidamente. La genética. La genética estadística. Eh, pues se ha mostrado completamente insolvente para decir lo que dice, para decir lo que dice, pues que determinados rasgos de personalidad, que determinados trastornos, por ejemplo la esquizofrenia, pues tienen un origen genético o tienen un determinado porcentaje eh, de, digamos atribuido a a la herencia y otro porcentaje, etc. Esos estudios estadísticos de de incluyendo los de los de gemelos, etcétera, No permiten eh, digamos, establecer esas, esas conclusiones y hoy día digamos, se sabe que son, como decía, insolventes para sostener lo que, lo que se, se sostiene. La genética molecular, que, es, que sería propiamente la genética real, eh, pone de relieve que entre las funciones de los genes eh, no está. la de la no están las de producir precisamente rasgos o trastornos psicológicos ni siquiera órganos eh del del cuerpo, sino producir proteínas y las proteínas son las verdaderas protagonistas de del desarrollo de del organismo y de y de todo lo que tenga que ver con las cosas que se atribuyen a los a los genes eh a lo que voy. Eh, la genética molecular, la genética real, eh, ha puesto de relieve en los últimos, en los últimos años, eh, si se me apura, incluso en los últimos cinco, 10 años, eh, que hay un, bueno, ya se sabía, pero ahora se sabe de qué manera, no, eh, que hay un gran trecho entre, entre los genes y, como se dice en este contexto, el fenotipo, el resultado, Final, lo que, lo, que vemos, lo que vemos en eh, pues el, el desarrollo de un individuo, los rasgos que, que, que estuviéramos estudiando, etc. ¿no? Hay un gran trecho. ¿no? Eh, una, misma, una misma dotación genética eh, puede producir fenotipos completamente distintos. Bastaría recordar aquí ejemplos muy conocidos de la, de la, de la genética, casi hasta, hasta populares: ¿no? el sexo de las tortugas así como el de los cocodrilos y de algunos lagartos, depende de, de la temperatura a la que estén expuestos los, los, huevos, los huevos. De manera que una temperatura por, por encima de 30 grados da lugar a que sean machos y por debajo de 30 grados a que sean hembras y, y en otras especies algo distinto. Quiere decir que en este caso un factor ambiental, la, temperat la temperatura, es el que determina nada menos que el sexo, en el caso de las de las tortugas y demás. ¿no? El color de, de los saltamontes eh, también puede ser alterado por condiciones ambientales. Los saltamontes que tienen de suyo eh, un color eh, amarillo, si en determinado momento de su vida están en un, en un ambiente ennegrecido, por ejemplo debido a un, un, a un incendio, eh, pueden adoptar eh, un, color, un color negro. Completamente distinto al. al, digamos, al, al amarillo eh, original, y eso se debe pues, a, a, también a factores ambientales que tienen que ver ahora mismo con el, con, con el color, ¿no? con el color de, del ambiente en el que están, el que están expuestas. ¿no? El, el ejemplo de las, de las abejas eh, es también muy conocido a este respecto y, y merece también recuperarlo en este, en este argumento. eh las larvas de abeja mm, pueden derivar en obreras o reina dependiendo de la alimentación y del séquito que las acompañe. De manera entonces que una misma, una idéntica dotación genética eh tiene un resultado eh, completamente distinto, pues, tan tan distinto eh digamos que puedes llegar a ser reina o ser <laughs> o ser obrera eh pues dependiendo de, de, de estos factores contextuales y, y demás, ¿no? que tienen que ver aquí con la alimentación y también con eh, digamos el, el, el séquito, por decirlo de alguna manera. ¿no? Los estudios con gemelos, eh, que es otro, eh, otro, otro tema central en, en, en esta perspectiva eh, genética, a propósito de, de muchas cosas, por ejemplo, el de la esquizofrenia, eh, según, según los estudios de la, de la genética... eh estadística eh pues muchos estudios que se han hecho eh ponen de relieve pues que habría pues no sé, los estudios son también muy variados, es una media, pero se suele decir que hay una que el, el 50% si, hay, si un miembro de un eh, de de, un, un gemelo de gemelos un de tiene esquizofrenia, hay un 50% eh, de posibilidades, de probabilidades que el otro lo tenga. Es una media de estudios que, que algunos revelan hasta más y otros, y otros, y otros eh, menos. ¿no? Bueno, aparte de, de, de ahí de plantear la cuestión de, bueno, dado que tienen la misma dotación genética, ¿cómo es que los dos no son esquizofrénicos? Entonces ya, ya permitiría, digamos, plantearlo por ese, por ese lado. Pero eh, a, a lo que voy es a señalar que cuando se hacen y se han hecho estudios y lo han hecho estudios investiga eh, investigadores españoles en 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 un estudio muy muy citado y muy reconocido internacionalmente, eh los gemelos eh monocigóticos eh a lo largo de su desarrollo, desde al largo del desarrollo de, de de su vida, de su vida, cada vez son más diferentes entre ellos. al punto de no, tener, de no tener nada en común más que, que, bueno, que la dotación genética inicial. Pero todos sus fenotipos, incluyendo la morfología corporal y, y otros aspectos, los que pudieran ser más eh, importantes, eh, psicológicos o psiquiátricos, eh, pueden ser completamente distintos. Eh, en la, en los gemelos, un gemelo puede, puede tener cáncer y el otro no desarrollar el cáncer. O sea, a, a este... ...digamos, a este, a este nivel, ¿no? eh, Después de todo, después de... Del, ...de la descripción del genoma humano... ...que se terminó de describir en, en 2000, 2003 o, o así... ...después de todo, no se han encontrado más que unos 23.000 genes... En el, ...en el cuerpo humano. Bueno, entre 23.000 o 30.000, a todo, a todo más. Muchísimos menos de los esperados... Y desde luego muchísimo menos como para atribuir a los genes toda la cantidad de cosas que se le, que se le atribuyen. ¿A dónde nos lleva esto? ¿A dónde me lleva a mí esta insistencia en, en, la, en, lo, en lo que da de sí la genética? Me lleva a la epigenética, a la epigenética que está siendo muy desarrollada en los últimos 5 o 10 años eh, y que pone de relieve que lo importante, lo importante en la genética es lo que ocurre en el desarrollo, entre el cigoto, entre el huevo y el desarrollo del individuo a cualquier edad. Lo importante es lo que ocurre ahí y no lo que supuestamente está codificado, lo que está programado, eh, que por lo demás es un tipo de metáfora muy engañosa y que es algo que, que tendríamos que, que confrontar aquí, no sé si esta tarde o mañana. pero que digamos que que con, que confrontar, ¿no? Lleva a la a la epigenética, que aunque su aunque tiene un abolengo eh pues de si quieres de siglos, pero pero en la genética actual pues se remite a los años 40 eh, del siglo pasado eh con Battington eh, eh, eh ha tenido en los últimos 5 o 10 años, digamos, un desarrollo, digamos que está cambiando por utilizar Eh, la expresión esa de Baddington, el paisaje epigenético, ha cambiado el paisaje a la hora de, digamos, de, de entender todo lo que se relaciona con la genética, en el sentido de, de, de recuperar o, o, de, o de reconocer eh, un mayor protagonismo eh, que tiene el ambiente y que tiene el organismo como un todo operatorio las conductas de los organismos, el fenotipo si quieres, el mayor protagonismo que tiene el ambiente y el fenotipo en, en el desarrollo o incluso en la, en la evolución, en una escala si quieres eh, darwiniana. ¿no? Así que, en conclusión, eh, no hay razones que justifiquen el cerebrocentrismo, ni la que nos venga por, por los nuevos métodos para estudiar el cerebro, ni la que nos pudiera ofrecer la psicofarmacología. y desde luego lo que nos ofrece la genética que por el contrario eh, sus últimos desarrollos eh, devuelven un mayor protagonismo al ambiente y al fenotipo eh, que propiamente a los eh, a los a los genes. Una una segunda razón que yo quiero eh considerar aquí eh, en favor del cerebrocentrismo o para ver si el cerebrocentrismo eh digamos está justificado. Eh es una razón de de índole distinta a las anteriores, pero que tiene, digamos, su su relevancia, ¿no? Eh y que nos da también, digamos, otra medida, otra perspectiva de las de las cosas, ¿no? Es la la penencia del cerebrocentrismo con el individualismo. Con el individualismo en en su perspectiva pues, pues histórica, eh, social, eh, etc. ¿no? Eh, la, 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 última frontera de la tendencia individualista e interiorizante y que viene desde el, desde el Renacimiento es el cerebro. El cerebro. Eh, y en el cerebro, digamos, están o han ya aterrizado todas esas esas tendencias y esas eh, miradas hacia el interior del 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 ser humano. Yo eh, yo yo en tiempos eh, eh he observado también como como un como un destino eh, como un destino inevitable, pero pero por parte de quienes estaban en ese destino eh, digamos a, a asumido como la, el como el mejor he observado en en, en tiempos en la remontándonos a, a pues pues no sé a a los años 80 cuando cuando se estaba poniendo de moda eh, ya en España la psicología cognitiva la psicología del procesamiento de eh, de información donde toda la psicología se estaba entendiendo desde Desde, desde, la, desde la mente, está a su vez entendida eh, de acuerdo con la metáfora del ordenador y el procesamiento de la, de la información, pues si, si, un observador crítico como yo, como yo lo, lo era, y podríamos recordar aquí jornadas eh, legendarias que los estudiantes de psicología de, de los años 80 eh, han organizado, y muchas de las cuales, eh, pues. eh pues eh, es, eh, ha participado precisamente don eh don Gustavo cuya participación ya ya nos ha de sugerir que que la digamos en fin que se han tratado las cosas en serio <laughs> y sean etcétera pues muchos observadores entre ellos yo mismo eh veíamos que que el destino de la psicología eh, cognitiva del procesamiento de información y todo eso para sostenerse a sí misma Eh, no podía sino recalar en el cerebro y, y convertir lo que llamaban la mente, que era algo completamente insostenible como concepto, etcétera, etcétera, pues no tenía más remedio que, que caer, aterrizar en el cerebro, cosa que, que se ha hecho ahora con la neurociencia, una de cuyas ramas más florecientes es la, la, neurociencia, la neurociencia cognitiva. Por supuesto, yo era un observador crítico y veía ese como un destino lamentable de... De la, de, de la psicología, pero la psicología cognitiva veía que su fundamentación eh, y su asentamiento era el que podía dar eh, justamente el, el cerebro. Pues en esas en esas estamos. Se puede decir eh, hoy día, 30 años después, o los, o los, o los que sean, eh, que mm, que la psicología cognitiva, que, la, que esa tendencia interiorizante eh, de, la, de la psicología ha aterrizado en el cerebro. Como no, y yo eh, an, an, entiendo que este aterrizaje es un aterrizaje que desvirtúa o anula eh, lo que. digamos, lo que de psicología eh, tiene esa, esa perspectiva. ¿no? Pues, eh, así de forma eh, de forma muy general. Eh, el cerebrocentrismo viene a ser la última frontera del individualismo y de esta tendencia interiorizante. Eh, hoy día, la, la metáfora del cerebro eh, ya, no es, ya no es el ordenador, como, como lo fue en tiempos, sino el discurso del liberalismo económico. Eh, si, si reparamos, y, y autores han reparado en ello y... y uno pode observar que efectivamente es así. Eh los mismos términos que se utilizan para describir el cerebro hoy día son los mismos eh que se que sirven, que, que que se utilizan para describir el liberalismo económico, la organización empresarial y demás. Así así que eh características eh del cerebro en esta en esta nueva eh descripción son las de descentralización, deslocalización, conexión en red, flexibilidad, capacidad de adaptación, etc. Eh se puede decir, lo lo pone de relieve una filósofa francesa, Malabou, en su libro Eh ¿qué hacer con nuestro cerebro? que el el cerebro eh digamos está está descrito de acuerdo a a este eh digamos a este a este lenguaje y a estas características del liberalismo económico que pueden casi ser intercambiables estos estos términos. Esta autora me me temo que lo que lo dice, eh, digamos, bendiciendo esa, digamos, esa esa concepción del del cerebro, ¿no? Y es y es aquí en eh, donde donde entra de nuevo lo que he dicho al principio de la naturalización del capitalismo. y en este caso del capitalismo neo, eh, neo, neoliberal, eh, que se describe el cerebro de la misma manera que se describe y que funciona el capitalismo eh, neo, neoliberal. Y en esta perspectiva se dice, entonces, que el cerebro haya en este sistema económico, por decirlo así, su hábitat natural, digamos, el funcionamiento eh, social eh, adecuado. A, al, al, al funcionamiento natural del cerebro y a la inversa se trata de entender que el capitalismo digamos está arraigado, está naturalizado por el funcionamiento del cerebro. De manera que se nutren recíprocamente estas dos, estas dos eh, presentaciones. Es. es de, de uno por. de uno por el otro. ¿no? Eh, de la. De lejos queda aquella presentación. que hiciera más beber de del capitalismo en relación con con la ética protestante, ¿no? La ética de del trabajo y del ahorro y de no consumir, ahorrar en vez de de consumir, ¿no? Sí. Eh el ese célebre sintagma la ética protestante y el espíritu del capitalismo hoy sería el hombre neuronal y el espíritu del neuro, neoliberalismo. Eh, sería la yo creo que la la correspondencia, ¿no? En esta perspectiva ya no extrañará que encontremos en revistas científicas de divulgación científica como como Investigación y Ciencia, por decir una una revista de divulgación, pero de digamos muy muy reconocida, eh que se hable de de neuronas de Wall Street para describir un tipo de de neuronas, de redes neuronales eh que parece ser eh que tienen que equivalen, que son similares a los movimientos de los corredores de bolsa de Wall Street. De tal manera que se, decir, la tecnología permite establecer eh, pues una, digamos una, una correspondencia entre las neurones y los corredores de, eh, de, de bolsa. ¿no? A veces yo creo que la, la tecnología es perniciosa para quien, para quien, la, para quien, la, quien la usa, ciertamente. Pero no ya entonces que se hable pues de las neuronas de Wall Street. Como si se estuviera hablando de algo. Digamos, de un descubrimiento, un hallazgo, pues que, en fin, que, que tuviéramos que aclamar y, y revisar todo lo que sabíamos hasta entonces en términos de, de, ese, de ese tipo. Del mismo modo que las neuronas espejo eh, parece ser que están conmocionando a, 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 a la, incluso a la filosofía eh, para repensar acerca de la, de la cultura y de la empatía eh, humana en términos de las neuronas espejo, ¿no? como saltándose todo lo que sabemos de la de la mímesis y de la empatía de, de siglos. ¿no? Eh, el cerebro viene a funcionar entonces eh, como una cobertura ideológica del capitalismo y del consumismo. Esa es la. Y de hecho, en, en, en mi libro, lo que me excusa insistir por este lado, pues hay un capítulo que, que titulo Moda, Mito e ideología del cerebro. ¿no? Pues, pues El cerebro yo creo que está funcionando como una. como una ideología. O sea, ya, ya tenemos que sobrepasar, por decirlo así, lo que nos impresionen los hallazgos científicos para, eh, digamos, percibir esta, esta cobertura ideológica en el sentido más clásico, marxista de la, de la, de la, de la palabra. ¿no? Eh, los Dentro de, de que el cerebro eh, funciona por fin de acuerdo a la sociedad capitalista, eh, quedarían unos, unos pequeños desajustes que serían... Eh, pues los trastornos que tengan los, los, individuos, ¿no? los individuos, sus depresiones o sus crisis de personalidad o la drogadicción o, o lo que fuera. ¿no? pero en esta perspectiva, eh, yo creo que estos desajustes se entienden como desajustes técnicos, ¿no? de des, desequilibrios neuroquímicos y mm, circuitos neuronales defectuosos eh, se entienden en definitiva como mm, daños colaterales. de de esa avenencia del cerebro con el individualismo que caracteriza esta esta sociedad, ¿no? Y hay una tercera eh, razón que que yo considero y que la voy a exponer en muy breve antes de hacer un merecido un merecido descanso. Eh, la tercera razón eh, para entender la presencia, de, la, la presencia invasiva del cerebrocentrismo, eh, yo creo que tiene que ver, y es necesario decirlo, considerar esta, esta razón casi a la par de las, de las otras, eh, tiene que ver con el declive de las humanidades y de las ciencias sociales. Yo creo que el, el, el ascenso de la neurociencia es correlativo del descenso de las humanidades, incluyendo la filosofía, y las ciencias eh, sociales, pues pues varias de eh varias de todas eh todas ellas, ¿no? Eh yo creo que la la neurociencia ha incidido en este declive, pero este declive yo creo que tampoco hay que atribuirlo directamente a la neurociencia seguramente, sino que también tiene que ver con más razones, digamos, históricas que tendríamos que rastrear en otro, en otros contextos o acaso Ese mismo contexto que he señalado antes del individualismo que viene, que viene secularmente y por los siglos en, en nuestra tradición occidental, pues es un individualismo pues eso, que, cuya última frontera irremediable digamos, es, la, es la del cerebro. Y en, y, en esa, y en esa línea, aunque la neurociencia todavía no, no, no sea más que un, una reina en los últimos diez años, esa tendencia yo creo que viene, viene ya pujando de tiempos atrás y que da lugar eh, a la eh, pues al declive de las de las humanidades que no es cosa de estos últimos diez años si bien estos últimos diez años o veinte es cuando lo, lo, lo percibimos ya de una de una forma digamos catastrófica pero lo percibimos los que los que tenemos más años que estos veinte o treinta quienes hayan nacido en la, en la bóveda de los últimos 30 años ni lo perciben O sea, quer decir que que digamos que tenemos que ser otros los que, los que lo veamos porque los que están dentro de la bóveda eh desde luego, no no verían digamos que hay declive de las de las, humanas, de las ciencias humanas o o si o si ese declive digamos será pues bienvenido bienvenido es, ¿no? Bueno, pues eh, nada muy muy rápidamente unos cuantos rasgos eh para justificar esta 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 razón que que analizo, ¿no? eh, podríamos, podríamos decir, lo dice, lo dice la filósofa americana Martha Nussbaum, no, 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 todo, no todos los filósofos digamos, están, están a, la, a la desbandada, por decirlo así, perdidos en la perdición, eh, resalta Martha Nussbaum eh, que, que a la par de la crisis económica que, que todos palpamos y padecemos, eh, pues que hay una crisis silenciosa en términos de educación en, En el mundo actual, y se refiere pues a la pérdida de capacidad de reflexión y pensamiento crítico por la falta de las humanidades en, en, en las escuelas, ya no las, vamos, en, la, en, la educación, en la educación escolar. Y, y efectivamente, yo creo que, que, que eso, eh, eso se nota, y eso yo creo que tiene que ver eh, con que la gente que nace, que, que se ha criado en la bóveda esta de los últimos 20 o 30 años, eh pues queda tiene que ver con que quede pasmada ante las neuroimágenes que es que se le ofrecen y que no sea capaz de hacer un de hacer preguntas preguntas críticas como por ejemplo podría ser se, sencillamente ¿y qué tiene que ver esa neuroimagen con la ética o con el amor o con la religión o con o con la depresión? Sino que quedan maravillados por esos puntos coloreados Y las preguntas son alrededor de esto, de qué otras áreas o qué otro, cómo... etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo creo que eso tiene, tiene que ver efectivamente y yo creo que es una consecuencia de la, de la falta de, de educación humanista, de la capacidad, falta de la capacidad crítica que. bueno, pues que generaciones anteriores tenía y disponía de ellas, y por lo menos pues hacía críticas ojo, relevantes. ¿no? yo creo que que todos los sólidos se desvanece en el aire, eh, tanto más en la sociedad de consumo que en los tiempos que lo dijo Marx para, eh, digamos, para, su, para su época. ¿no? Eh, hoy día, eh, se ha, digamos, se, se, asistimos, eh, pero ya ni siquiera percibimos esto que voy a decir, ¿eh? pero, pero vamos, a mí me, me ha llamado siempre la, la atención, a que ya me voy a estar acostumbrando, ¿no? Yo creo que la, y es la, 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 la gran identificación, yo creo que la mayor identificación del ser humano hoy día como consumidor, o sea que está, que digamos, que la figura del consumidor eh, ha suplantado a la figura del ciudadano o a la figura de la, de la persona y ya se habla hoy día de los derechos del consumidor, pues ya vamos al nivel de los derechos humanos o de o de la digamos de, de la ética de, de, irrenunciable, etcétera, etcétera, ¿no? La, sería, bueno sería de, de recordar aquí, por, porque es una, una imagen potente para, para entender lo que es la figura del, del consumidor, ¿no? de un, un sumidero, etimológicamente la palabra consumidor nos revela este, este aspecto de sumidero, de sinfondo del, del ser humano, de ¿no? que según entra, sale, ¿no? Y podríamos recordar aquí la, la célebre célebre parábola de, de Platón en Gorgias, ¿no? De, de, de aquellos dos hombres unos con unos túneles agujereados y otros con unos túneles digamos bien cerrados eh, el primero tiene que echar continuamente vino miel o leche porque se le sume y el otro pues pues los tiene los tiene llenos ¿no? y, y, y el túnel agujereado es la es, yo creo que nos da la, la imagen del digamos, del consumidor, para la cual Platón también tenía la imagen del alcaraván, del, de ese pájaro mediterráneo, parece ser que muy célebre por su, su voracidad, ¿no? que según va, eh, va comiendo, pues, pues va, va consumiendo. <laughs> Yo creo que esa es la, digamos, la, la imagen de, digamos, del consumidor, que sin embargo está asumida, eh, digamos, como digamos como una categoría de las más excelsas del ser humano. Yo creo que casi alternativa o suplantando pues, la del ciudadano. ¿no? Eh, bueno, en esta perspectiva eh, casi, casi bastaría recordar dos, dos títulos de dos libros de, de neurocientíficos muy, muy importantes y, y libros digamos, muy, muy. muy leídos, muy presentes y, y por lo tanto muy muy influyentes, que nos dan un poco la, la medida de, de este declive de las humanidades, ¿no? y en favor, por decirlo así, de este cerebrocentrismo del que, del que hablamos. ¿no? ¿Qué nos hace humanos? Es un título de, de un libro de, de Gassaniga. Bueno, la respuesta, pues los genes y el cerebro, es lo que nos hace humanos. Entonces, aquí nos está hablando de, si, si habla de la cultura y de la historia, eh, digamos, ella misma ya está pasada, por decirlo así. Por, por, los, por la naturalizada de esta de esta manera, ¿no? Y otro título muy muy célebre, así casi de resonancias eh, bíblicas, podríamos verlo como de una resonancia bíblica, si no eh, si no estuviera ahí influyendo la mano de, de Punsé, ¿no? Yo creo, ¿no? Es un libro de Damasio que se titula y el cerebro hizo al hombre, el cerebro hizo al hombre. Casi ya con, con esto ya no tienes ya más que más, más, más que hablar, ¿no? Más que hablar ahí. ahí ya no no se sé, pregunta ya. digamos quién hizo o qué hizo al cerebro de la manera que es. entonces eh, todo ese libro de damasio, un libro voluminoso, pues nos explica la maquinaria y los mecanismos por los cuales el este cerebro produce el yo, produce la mente, produce la conciencia y, y, y bueno y nos hace humanos. esto, esto es. y, y damasio medio, medio a veces cita eh, a filósofos y, y parece que tiene cier cierta formación humanista, pero toda ella la tiene filtrada o pasada por, por el tallo del cerebro <laughs> y bueno, pues pone, pues se pone de relieve esto. Y este tipo de libros son los que los que lee la gente o los en los que se forman, eh, digamos, pues, pues quienes deberán tener seguramente eh, saber esto y al, y al mismo tiempo no solo esto, sino saber situar esto pues en, en un contexto de de, por lo menos de la tradición, ¿no? ya por lo menos de la tradición en la, en la que se vive. ¿no? En fin, en esta misma línea, estoy terminando esta, este punto, eh, pues bastaría recordar las neuro X, ¿no? las neuro X, donde X eh, son todas las disciplinas tradicionales eh, prefijadas por lo neuro, neuroeconomía, neurocultura, neurofilosofía, neuroética, neuroreligión, todo, todo lo que tú te puedes imaginar, eh, digamos, es una neuro. ¿Qué significa esto? Eh, yo creo que significa, ante todo, que hay un complejo eh, por parte de las ciencias sociales y de las humanidades, y de los científicos y de los autores concretos, hay un complejo ante la neurociencia, de tal manera que para, no sé si para venderse, para actualizarse, o para hacerse más científicos, para dar fundamento a sus disciplinas, eh, tienen que, que, que poner delante el neuro. Y cuando tú miras cualquiera, cualquier obra de estas, qué es lo que aporta a, que, a lo que ya se sabía de la ética, de la economía, del marketing, de la teología, de la filosofía, de todo lo que sea, lo que aportan, ¿qué es lo que aportan? Lo que aportan es neuroimágenes. Neuro, neuroimágenes. ¿Y qué nos aportan las neuroimágenes? Pues eh, un lugar del cerebro donde se consume glucosa que está relacionada con una actividad eh, humana medida en una situación completamente artificial como esa. Que por lo demás, eh, aún siendo así, eh, lo que pone de relieve es que esa respuesta del cerebro es eso. una respuesta del cerebro a una situación. que o sea, ni siquiera es. <laughs> ni siquiera es la. digamos la causa o la. la explicación de, de eso. Eh, el, cuando tú miras el libros que. que se, digamos que se titulan como el hombre neuronal o el cerebro social o el yo sináptico, eh, pues mm, te explican y encuentras muchas cosas relacionadas y sabes más seguramente después de leer ese libro acerca del cerebro, pero del yo y del ser social no sabes más sino menos. No sabes más porque eso no está aportando nada más que neuroimágenes acopladas a esas actividades y sabes menos porque has perdido de vista lo que debiera saber acerca del yo, de la mente, etcétera, ¿no? Y esa es la, digamos la, yo, yo creo que la situación en la que se está del declive de las ciencias, que tiene, de las ciencias de las humanidades que tiene muchos contextos, pero yo creo que uno de los contextos eh, tiene que ver con, digamos, con este acomplejamiento, por decirlo así, y, y, por, y por esta falta de pensamiento crítico, pero en, en base, o esa para esta crisis educativa que dice esta, esta, esta autora. Que, que es especialista por lo demás en, en filosofía antigua. Es decir, que, que si siquiera la gente supiera hubiera hecho las preguntas de Platón, a lo mejor de, de, de Sócrates, a lo mejor no la iban engañada o no iba a quedar impresionada esa persona por, por las neuroimágenes que, que se le presenten. ¿no? Eh, frente a esto, eh, yo creo que habría que, habría que re reivindicar. No sé de qué manera luego hacer valer esta reivindicación. En todo caso, reivindicar lo que, bueno, lo, que un, lo que un autor, eh, un psicólogo, por lo demás, de Keegan, eh, ha llamado las tres las tres culturas, eh, añadiendo a las dos culturas de Snow, eh, pues la, la cultura de, de las bueno, las tres culturas son las ciencias naturales, como no, eh, las ciencias sociales y las humanidades. eh por decirlo así, eh por decirlo así a la par, ¿no? Eh, cada una delas eh digamos tiene sus eh tiene sus eh, digamos, no sé, su 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 autonomía y sus saberes y y su mm, y sus conocimientos irreductibles a las a la a, la, a las otras, ¿no? Bueno, eh, sencillamente pues eh sería esto. Y con esta con la revisión de estas destas de tres razones que pudieran justificarnos el cerebrocentrismo, pues, pues nada, hacemos un descanso para continuar a continuación con, pues con, lo, con, lo, con lo siguiente, en realidad una cuarta razón que hemos de considerar. Bueno, gracias.